Uma berrita de 80 anos que havia logrado colar-se à casa de campana de Andrés Manuel López Obrador foi echada oi por luz dos guardias de seguridad que custodiam a entrada. La senhora quien no quiso dar su nombre pedia hablar com el virtual presidente de México para pedir-lhe ayuda para su hijo que se encuentra em um hospital com um braço quebrado. Não me voy a salir, necesitan sacarme arrastrando, le dijo a los guardias, que le insistia em que ningún civil puede entrar. La senhora afirmou que legó desde la manana ao inmueble caminando desde Ecatepec, estado de México, no tenemos direito de hablar com el, diz pra eu lo que sentimos, dijo, deve compreender, hey mucha gente le dijo una mujer del equipo de AMLO, yo comprendo, y no fui a la primaria, le contestó. La anciana indicó que nasceu em 1938, y que queria ver a López Obrador para perguntar-lhe se ajudará a los ancianos, y como vai apoiar a los hospitales que no tienen herramienta para curar a la gente. Ahorita tengo un hijo con el brazo quebrado que se cayó de una azotea, y me piden herramientas para curar el su brazo amigo, dijo. Sin embargo, aunque la senhora aseguró que no se saldría hasta hablar con López Obrador, los guardias lograron convencerla de que dejara el inmueble porque el tabasqueño no la recibiría. Ya estoy harta de que todo el tiempo, cuando vendía en la merced de los de las camionetas me arrastraban, y caminado toda mi vida, y lavado ropa, limpia do cáliz. A mim nunca me repuesto atenção em nada, le dijo, se foi assim que López Obrador se enterara de lo ocorrido. No tenemos direito de hablar com el, diz pra eu lo que sentimos? Foto, Shayla Rosagel. Sin embargo, mas NOTICESNMSN, reunião entre Pena Nieto e Y. Pompeu, sim a MLO presidencia. Smoke sheet.